llega allá por Pucán. Qué tenaza. Es la advertencia que no. ¡Hala! ¡Qué grande! ¡La voy a liberar! Esto es ideal para Fabián. Por eso venimos hoy. Venimos por frita de butes y tal vez unos cangrejos, ¿verdad? Sí, mire qué mancha anda allá, pero no quedan quizá. Está algo turbio el río. Está algo turbio, vamos a ver si logramos tener capturas con la varilla. Están con los butillos chiquitos para Fabián. Ah, qué rica se siente el agua. Que hay mucho calor. Ni uno. Una seta. Un bute. Pero un bute. Ah. Pero él es uno bebé, ¿no? Uy, me quedó. Una frita vamos a hacer. ¿Cuesta limpiar o sea? Ahí se puede ir un barrio. Estos les dicen pez mosquito. Estos abundan. No llegan muy grandes. Voy a nivelar la chetilla que cae. ¿Está bien? Está bien. ¿Alguna de aquí? A ver si podemos hacer la cocina porque está tronando. Pues en la casa la mire seguir, pero te vamos a llevar todo lo esencial. Primero Dios, ya estamos en el proceso. ¡Ah, un pequeño botito! No, por aquí va. Ahí siempre hay tendré. ¿Qué? Casi que sale la frita. ¡Hala! Que bastantes. ¡Cuánto butes! Ayúdale a papi. ¿Papi, ya te da que libela? No. Lo que vamos a comer son para ti, para taquitos. Un par de tacos. De mini butitos. De mini butes. ¿Qué vas a ti de acá? ¿Por qué? ¿Cómo me quedé aquí atascada? Los pegados. Crecientes por limpiarse. Agradecemos al amigo Luis Fernando de Zacapa y a su hijo Pablito que nos han obsequiado esa atarraya y ya nos está sirviendo. Como es el dicho, de grano en grano llena el busto de gallina. Ya van varios. Ya van varios. Te va a costar la limpiada, pero. Ah, hay otro. Yo ayudé mucho a la peca a Teto Unido para allá. Ah, sí, tú hiciste la huella. Ahí hay otro. Hay otro. Bueno, amigos, gracias a Dios ya estamos aquí en la pesca. Y les damos la bienvenida a otro video. Espero se encuentren bien. Y nosotros aquí ya con ganas de agarrar esos butes y también va a buscar cangrejos Manuel. Y trajo la varilla, pero está sucio el río. No creo que se ve.
yo espero en el lodo, quedamos ahí. ¿Está pegado? ¡Hala! ¿Cuántos? Mami, ¿puedes alargar esto, mi gola? ¿La puedes llevar? Mira, mire, mire, se le van a escapar a papi. Voy a ayudarle. Aquí se cayeron de los buenos. Solo aquí sale la frita. No vamos a caminar mucho, tenemos que empezar a hacer, tenemos que cortar el frijol todavía. Despenicarlo. Ay. Ay, pensé que el bute estaba tirando ahí. Mira los chetillos. Mira los cuantos. ¿Cuántas chetas? Las chetas. Mira esta pequeña. Para la frita. Ahí estaban todos. Miren. Miren, mi amor, ahí anda una chetilla brincando. Acá hay otra. Ahorita la sacamos. ¿Cómo no, vamos? Esta pesca estuvo rápida. ¿Cuánto que iba a trabajar a limpiar? Sí. Me está tronando, pero primero Dios que no iba. Deberíamos completar porque queremos hacer la cena aquí. La cena casi. Sí. Dame la pequeña chetilla. Oye. No te morras más. ¡La pita! No. Sí, yo que mi suegro tiene cachito, le decimos nosotros, pero en otro lado le llaman perome, que es frijol nuevo. Entonces queremos hacer como un caldito con eso y unos butillos fritos. Por ahí anda él también sembrando más y también va a quedar la cena para él. La verdad ni siquiera. Ah, ya, ya lo vi. Ven, ven a la carrera. Venga, sí, amor, porque se va a espantar el cangrejo. Ya. A enfocarlo iba y se metió. ¿No puedo jalar la cola? Qué lisas están las piedras. Te sientes pesado. No, trae muchos butos. Trae. Bien, trae varios, mire. Trae varios butes grandes. Uy. No la vaya a soltar. Prenda, pues. Está sacando cangrejo. Póngala. Ajá, la madre. Está bueno el bote aquí hoy. Uh-huh. Y están buenos. Y yo lo jalé. Mira, una cheta grande viene. Una chetilla también. No. Otra chetilla. Una chetoa. Un, cuatro, seis. ¡Ah! Acá hay otra cheta. Acá hay una cheta, acá hay otra. ¿Qué te vamos a sacar, papá? Ay, hay una, mira qué pequeña. Ya días no veníamos a pescar aquí. Uh-huh. Han prosperado. Hay una pequeñita ahí, papi. Dámela, yo la voy a liberar. ¿Y no trajo guante? No. Ay, Dios. Tiene grande la cueva. Difícil. Oh, Dios. ¿Qué hay, lodo? ¿Qué? Necesitamos una cámara de... No. Es a ver qué cueva tiene. Sí, mira los clavados con cada vera. Sí. Pero solo nos vio y rápido se fue. Acá hizo un gran trabajo. Tendría que quitar acá todo el lodo. Para allá. Ay, Dios. No. No vale la pena. No, no vale la pena. Vamos a ver si visamos otro por ahí los unos clavados. Aquí tienen unas cuevas exageradas.
machete, Carolina. Queremos agradecer a todos los suscriptores que nos están apoyando ahí. Gracias por apoyarnos. Y a los nuevos, bienvenidos. Aquí estamos siempre llevándoles videos. Papi, allá no me acuerdo, te canejo. Ay, bien cae. Sí, a la meta. Sí, pero... Papi, ¿esto qué es? ¿Te ponete mucho agua, no? Una piedra. ¿Butones? Estaban pegadas las piedras. Vamos. 1, 2, 3. Tres. Yo iba a ti, ni 1. 4. Entonces, sí cayeron. ¿Cómo aparecieron? Venían en el lodo. Uy, se fueron. Vamos a caerme bailando todavía. Todavía vi la mancha, pero no sé si caer. Un rico, mira, papi. Un rico. Y cae también tu amigo que se fue. ¿Cayeron? Yo lo voy a liberar. Libertame, chiquito. Ahí está, muy lindo. Ahí está, quedó. Ahí va. Y ahí, como no habían piedras, que va a quedar. Ahí vienen, Luis, para abajo. Mucho. Ya salen, ¿no? Ah, pero vienen varios. Ah, qué bonito. Solo mucho. Que no se caigan. No hay orilla aquí donde los vaya a sacar. Ten cuidado que no te vayan. Ten cuidado. Que no te vayan. Bueno, puta. Cuidado que no te vayan por acá y te van. Que ya sale la fe. Sí, yo voy a estar. Sí, ahorita cayeron ahí bastantes. Ya sale. Esta parte de atrás, ¿eh? Ajá, solo ahí está la chorra. Está caliente el sol y tiene que cortar el sí. Aquí está la bobina, mira. Sí. En la tenazota, mira ya, en el hoyo. ¿Me estoy diciendo correcto? Acá tiene la tenazota. Mm-hmm. ¿Me enfocan? No sé. ¿Ah? A ver si la alumbro yo. Está la tenazota. Muy bien. Ahí está. También si no le pego, se va para adentro. Llega allá por Bocán. ¡Qué tenaza! Es la advertencia que no. Meto la mano arriba, no va a ser fácil. Tienen grandes como la vez. Una que tiró la guabina, se dice, pues. Es una varilla, ¿no? Voy a ver si agarro el cangrejo. Agarra con la tarraya o con la varilla. Pruebe con la varilla. Con la tarraya no creo que cae. Creo que ahí está cabal. Está bonita. Creo que hay ramas ahí. Está bonita la guabina. Que se paró en ella, ¿verdad? Casi me paró en ella, ahí salió. El cabal, yo vi que bueno. No se va muy lejos. Pa' Fabián, aquí sale buena carne también. Buenísima. Qué bendición. Estamos por cangrejo.
Uy, qué grande. Ahí, pero está. Ahí, ella venía a la varilla. Sí. Esto te fue, mira. Allá está. Ah, está bien clavado. Se va a llevar la varilla. Y te la lleva para adentro. Y... sí. Un poquito sale de la varilla. Ya está adentro. ¿Dónde va a salir? Bueno, el trabajo difícil es sacarlo. Ajá. Espérense. Un poquito más y se llevaba bien, bien la varilla. Ay, si se hubiera cruzado, todavía se la va a llevar. Ay, vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo lo sacaba yo antes? Porque tenaza da miedo. ¿Dónde está? Bien, me asustó. Así lo sacaba antes de Rafael. Ah, es que agarró la vara. Y le pega el jalón. Ay, güey. La mierda estaba feo que ahí se pierde la captura. A ver si lo vuelve a agarrar. La foto, la portada. Se quiere morder. Ahí está. ¡Hala! ¡Qué grande! Ahí está. Lo sacábamos antes. ¿Y sin varilla? Todavía con la varilla. No, nada, me voy a meterle la mano. ¡Me estoy ahogando! Ahorita voy. ¿Y ahogar? Y así es como... ¡Ey! ¡Qué bueno! ¿Cómo usamos las varillas también? ¿A ti cómo lo hacías antes con el papá? Cuidado ahí, papi. Bueno, no tiene una guabina aquí, tendré. Esas tenazas tienen buena carne. El sabor. Ahí todavía. Cuenta la leyenda que si yo meto el dedo ahí todavía me muero. No sí. Cuenta, es cierto. Yo lo comprobé cuando estaba patojo y llevé una gran pasada. Pues. Por curioso. Está más pequeño. ¿Lo agarro? Agarro. ¿Para mí? Ah, pues, es para mí, ¿verdad? ¿Evita? Ay, ya lo veo. A ver, una pinta. Ay, me se le cayó. Se le cayó la pinta. Está bonito. Sí. Segundo. Ten cuidado, la pinta te puede moler, papi. Vamos, Harry. ¡Ay, ay! Ahí está, pues. Ahí te clavé aquí la llave, hay otro. Ajá, yo lo vi. Pero, no, voy a ver que se va a ir. Shh, se va a ir, hijo, se va a ir y ahí está afuera. Yo ayudé mucho a. Ese sí estaba más. Papi, yo ayudé mucho, ¿verdad? Cuidado, se le está. Ayúdame mucho. Ah, otro para mí. Agárralo. ¿Para mí? No, agárralo de la mano. Y bien se atreve. Espérate, le voy a quitar la tenaza. Hey. Hey. Bueno, tres cangrejos ya, un ratito. Falta uno. Falta uno para mi papá. Necesito. Vale la pena. Ah, sí. Aquí hay más. Papi. Ahí está Fabián disfrutando de una naranja. ¡Ayude!
dejen su like, sus comentarios, suscríbanse. Y gracias por los comentarios positivos, constructivos que nos dejan. Y para todos aquellos que tienen sus comentarios negativos, pues Dios sabrá por qué ellos están así, amargados. Pero nosotros aquí estamos felices. Pasamos bien. Qué mejor que andar con el niño aquí, con nuestro hijo, y disfrutar de esta naturaleza tan bonita. Por ahí se quedó Manuel arreglando los butes. Mientras yo voy a ir a cortar el cachito mejor para adelantar. Ya me están cayendo unos pringos de agua y ay, quizás no nos va a dejar cocinar. Ay, ahí está la nube. Este ya está bueno. Cuando está verde y empieza a sacar ese color morado, entonces ya está bueno para cortarlo. O que esté un poquito más morado, pero este ya está bueno. Me va a costar encontrar quizás. Por aquí hay otro. Miren, este está más morado. Todos están perfectos. Así como este ya está seco. Santo Dios, me paré en una casa de hormigas. Ay. Para el río, para el río, para el río. Me paré en un hormiguero. ¡Ah! Ay, 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 ay. Y de las hormigas rojas. Uy, uy, uy. Cabal, me paré en la casa de las hormigas. Ah. Ahí tiene del que estaba sacando mi suegro y aquí tiene el nuevo. Ya van bonitas las matas. Ahí tiene plátano. Ya van a estar buenos para hacer platanitos fritos con crema. Ya casi, ya casi. Toda comida lleva su esfuerzo, amigos. Porque este hay que cortarlo, después hay que despenicarlo, le llamamos nosotros, o desvainarlo. O sea, sacar los granitos de ahí de la vaina. Y lo que satisface pues es ya comerlos, ¿verdad? Ahora imagínense el esfuerzo que hace mi suegro. Tiene que venir a limpiar el terreno, a sembrar, a abonar. Y lleva un gran proceso por poder obtener estos alimentos, pero son muy ricos, a nosotros nos gusta bastante lo que es el frijol nuevo. Muy sabroso. También poderlo mantener limpio. Ahorita tiene bastante monte porque ya creo que ya no lo corta. Es que ellos lo cortan así, uno a uno, cuando van poniéndose morados, porque ellos lo venden. Lo venden así, en manojitos. Él lo viene a cortar y mi suegra los amarra y los vende. Y gracias a Dios es muy buscado este cachito o perome. Y ahorita hay bastante monte porque creo que ya se está terminando y solo está esperando que seque el que está, para sacar semilla y volver a limpiar este lugar, para volver a sembrar como aquel donde les mostré que está pequeñito. Aquí hay otro.
eso sale bueno. Con bastante agua queda caldito y queda rico. Creo que trajimos queso y crema. Y no sé si trajimos cilantro también. Queda buenísimo. Ya casi. No sé por qué había tanto. Después se arrepiente de agarrar tanto ute. Sí, está costando. El precio de comer delicioso. Trabajar. Parecido a los butes, porque ajá, hay que agarrar los butes, después limpiarlo. Y el frijol igual, cortarlo y desvainarlo. Pero es un sabor. Qué que sabor, vale la pena. ¿No? Nos encanta comer cachito. Entre una brota ni a uno te uno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, un, dos, te salieron! Los vegetales, le vamos a echar tomate, cebolla y cilantro, ¿verdad? Sí trajo, al oroco también. Es increíble, pero al frijol nuevo, el oroco es el que le da sabor. Sabor y olor. Trajimos crema de vaca. Y yo ayudé mucho porque si tiene tortillo. Lo bueno de esto es que rápido se cocina, no como los frijoles ya viejos. Y por ahí están ya condimentados los butes con sal, pimienta. Ay, ya huele rico. Ya huele. Fabián dice que ya huele rico ese. El oroco, qué olor. Ya casi. Yo ayudé. Qué rico huele. Papi, ven, huele. Ah, me pones la sal. Rico, huele. Huele rico. Ay, mío, le podemos bajar los huevos. Pero hacer huevos fritos. Mío, de chonta, ¿no? Ahí está. No, mira, ahí está el pajarito. ¿Rico? Quiero probar, mami. ¡Qué rico! ¿No quieres probar, papi? Probemos, Lupe. Ya está bueno. Ya están los mejores. Ya los dejaste curar con el hermano. Distraste, ahí viene. Cuidado, mi amor. Plata, ten. Plato fuerte. Ya tiene hambre, ¿no? Qué rico huele. Se huele que ya está listo, ¿verdad? Hay que mezclar con esta loma y con este toro pecado y con la cebolla, bien rico. Ya tenemos hambre, pero ya va a empezar a oscurecer y nos van a comer los zancudos. Por esto que hagamos el repelente. Perdón por hacerlo sufrir. Perdón por hacerlo sufrir, amigo, pero
La verdad, a nosotros no nos gusta subir mucho de comida porque pensamos así, ¿verdad? Que a mucha gente le da ganas. Sí. Pero no. Varios nos escriben que sí les gusta ver la sí. cocina. Que disfrutamos para lo que pescamos. Ahí está. Para mí, un saludo especial ahí para el amigo Frank de Costa Rica, que siempre nos comenta. Para nuestro amigo Oscar también, de León. Saludos amigos, estamos disfrutando de lo que siempre nos gusta hacer. Bueno, solo faltan los cangrejos y a disfrutar. ¡Wow! Unas tortillitas. Ya está. Ya solo faltan las tortillas. Sí. Chile caldo. Cuidado, papi, porque está caliente. Un poquito porque colemos por otro día. Esta fantástica cena. No nos olvidaron las tortillas. Pero así son ricas. Quemaditas. En el campo. Queso. 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 Crema. Yo poquita. Espera, no. Ahí está. Llevar más sabor. Qué rico. Bueno, ¿está bien? Pero ese papi le tiene que sacar porque él sabe cómo sacarle la carne, a que no amargue. Okay. ¿Qué va a hacer un taquito? ¿Y le va a echar limón? Poquito. ¡Salió volando! Bueno, damos gracias a Dios por estos alimentos. Sabrosos. Y bueno, tanto, pero necesito un poco de esto. Necesito poner en cava. Un taquito con cebollita. Mira, mío, como... Qué hambre. Mira cómo está quedando el mío, papi. Papi, mira el taco que voy a buenísimo. Hacer. Buenísimo, va, cómelo, va. Y por ¿cómo? La parte, porque ya le andan los zancudos ahí. Y en la parte final, un pequeño bote encima. Aquí te hace un taco en la naturaleza. A ver, cómaselo. Y... ¡delicioso! Uy. ¿Quieres probar? Dime. ¡Qué rico taco!
cangrejo. No se ablandaron. Tenemos que comer apio porque te hace de noche. Carne del cangrejo. Carne blanca de Mara Fabián. Toma. Sí. Pruébala. Ya acá la voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Un taco al horno con la leche. Le echamos todo lo que... Y este es el trabajo. Pero tenemos que la pista. Así con la pista. Gracias a Dios terminando, amigo. Mi cebolla. Amigos, llegamos al final de este video. Gracias a Dios fue una excelente pesca, una riquísima comida. Y pues ya aquí estamos terminando de cenar. Gracias a ustedes por seguir el video hasta el final. Y nos vemos en un próximo. Bendiciones. Bendiciones. Se cuidan. Estaba rica la comida. Ahí vienen acá un día.